Bé, doncs és un plaer molt gran tenir de nou entre nosaltres el Cristóbal Durán Rojas, que ve de la Universitat Andrés Bello de Xile, de Santiago de Xile. Ell és investigador en filosofia contemporània i ha treballat moltíssim, sobretot en el context del pensament francès contemporani. Ha escrit llibres sobre Deleuze, sobre Derrida, en té un a punt de publicar sobre Derrida, sobre Malabú, només per esmentar els noms que ens poden resultar més familiars. I és, a més, el traductor de Catherine Malabú, del francès al castellà. La major part de les obres que coneixem d'ella en castellà les ha traduït el Cristóbal. I avui ens parlarà de la concepció del cos en el pensament, en la proposta de Catherine Malabú, i així considerem que donarem per inaugurat el curs del màster d'enguany. Aquesta és la lliçó inaugural, i de nou aprofito molt per agrair al Cristóbal la invitació i amb moltes ganes d'escoltar-lo li cedim la paraula. Gràcies. Bien, buenos días y gracias por venir. Gracias a Begoña por la invitación que me ha hecho al programa de máster en filosofía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona para dar esta inauguración del año 2017-2018. Yo lo que voy a hacer es... voy a hacer varias cosas, en realidad. Voy a aspirar a hacer varias cosas y espero que posteriormente a eso podamos discutir algo respecto a lo que he hecho. Voy a tratar de ir mostrando a través de ciertos problemas con los cuales se va organizando el pensamiento de Catherine Malabú, que es un pensamiento que se ha producido bastante recientemente, cómo a través de ciertos problemas es posible leer u organizar hipótesis que son, por así decir, adjuntas o adicionales al recorrido mismo, al itinerario mismo que ha elaborado hasta este momento Catherine Malabú. Es decir, voy a tratar de, por un lado, mostrar algunas cuestiones que me parecen centrales en el pensamiento de Catherine Malabú, y que no me parecen solamente centrales a mí, sino también a gran parte del comentario sobre su obra y sobre el trabajo que ella hace en general con respecto a otros autores, y tratar de mostrar también cómo es posible organizar o componer un cierto problema, es decir, cómo podría uno funcionar en filosofía, cómo podría funcionar uno en elaborando una lectura filosófica a partir de un corpus que está en este mismo momento en pleno curso, en pleno desarrollo. Entonces, para realizar eso, lo que voy a hacer es leer y comentar un texto que he preparado para esta oportunidad. Hoy quisiera tomarme la libertad de situar un problema mío, es decir, tratar de desplegar cómo se puede trabajar o elaborar un ejercicio filosófico a partir de una obra específica. Se trata de una obra en curso, de un work in progress. Con esto no quisiera decir que una obra que no está en curso se deje cerrar o clausurar de un modo más fácil o más rápido. En lo que trataré de mostrar hoy, este ejercicio viviente es más bien el de un intento de hacer visible cierta problematicidad en nuestra experiencia actual. A través de un corpus filosófico, entonces, voy a elaborar algunas hipótesis que conciernen a cierta actualidad. Y a través de este corpus voy a intentar plantear un ejercicio de construcción filosófica. Lo más interesante, a mi parecer, es que este cuerpo textual se ha ido transformando a través de problemas que parecen, en una primera instancia, completamente disímiles, diferentes de una manera discreta entre sí. Eso es muy importante para lo que trataré de mostrar aquí. Si tuviéramos que servirnos de una fórmula exclusivamente rubricante, podríamos decir que se trata de una filosofía por excelencia transversal, una filosofía que compone sus inquietudes a partir de campos diversos, transformando así sus propias aristas terminológicas. Desde hace un poco más de 20 años, la filósofa francesa Catherine Malabú ha elaborado una obra novedosa e inquietante, tanto en el modo en que pone en comunicación distintos campos del saber, como por el modo en el cual ha elaborado una relación muy singular con una herencia filosófica, que es la herencia que uno denomina, grosso modo, filosofía continental,
pensemos en ese sentido en la filosofía moderna, desde Kant o desde Spinoza y Kant hasta llegar a la deconstrucción o a la biopolítica. Su trabajo ha dependido en buena manera de la construcción de un concepto del cual no se dejará de extraer y proyectar sus alcances y consecuencias. Este concepto, que ella denomina plasticidad, es inicialmente un término marginal, en la filosofía hegeliana, pero es abordado por Malabú para volverlo de alguna manera contra la parálisis de la dialéctica. Este primer impulso es decisivo en la medida en que una relectura de los tópicos que han comprometido más poderosamente a la llamada filosofía continental. Podemos pensar, por ejemplo, en el porvenir, la alteridad, la diferencia, relanzando con ello la pregunta respecto a la posibilidad de escapar de un sistema que aparece como cada vez más articulado y cada vez más inevitable o insoslayable. Quisiera mostrarles entonces cómo la plasticidad se constituye más como problema que como una definición. Y en este sentido no me abocaré directamente a dicha noción. Es decir, lo que me interesará no es tanto la plasticidad, que es el concepto mismo donde, a partir del cual Catherine Malabou desarrolla una filosofía completamente novedosa, sino voy a tratar básicamente de ver qué sucede con ciertos conceptos o nociones que se podrían producir, en cierto sentido, extramuros del propio concepto de plasticidad. Trato de explicarme, es decir, si la plasticidad es el concepto acuñado por Malabou que le da una carta de ciudadanía, por así decir, a su pensamiento filosófico, uno tendría que tratar de advertir qué se puede hacer con ese concepto, hacia dónde se lo puede llevar y ver si es posible elaborar una disquisición adicional respecto a otros conceptos u otras nociones. Eso a mí me parece que es la apuesta interesante que uno podría hacer al momento de leer un texto en filosofía, tratar de agregar entonces un nuevo nombre conceptual, un nuevo nombre nocional. Me interesa entonces una cuestión de método. ¿Cómo es posible abrir un texto y generar una extensión terminológica a partir de conceptos que podrían suponerse dados o demasiado explícitos ya en un texto? En matemáticas, un problema, recuerdo esto muy rápidamente, es diferente a un teorema. Un teorema busca deducir una propiedad o serie de propiedades a partir de una esencia, dada en la definición. Un problema tendría que ver más bien con la generación de una magnitud, es decir, con una relación entre partes, una relación que no podemos deducir más que haciendo el recorrido que hace visible el orden de esa magnitud. En el libro primero de los tópicos, por ejemplo, Aristóteles dirá que el problema y la proposición difieren en el modo en que nos hacemos preguntas respecto a ellos. La definición pide que se admita la tesis que se enuncia. El problema, por su lado, considera como posibilidad lo contrario de la tesis propuesta y exige que se examinen argumentos en contra y a favor. Dicho así, en ese movimiento, el espíritu se puede oponer a sí mismo. Yo lo que intentaré hacer, teniendo en mente entonces esta noción de problema, es tratar de aproximarme a hablar de lo que uno podría denominar el problema del cuerpo. Y lo haré sin presuponer todavía que hay algo así como un cuerpo, sin darlo como un objeto dado o constituido, ni presuponiendo su unidad, cosa que podría parecer al hablar de él como uno, como un objeto, por ejemplo. Intentaré, si me lo permiten, mostrar las variaciones que permiten exponer la generación de un cuerpo y que, como les decía hace un instante, se encuentran todavía en curso, en una obra en curso. Como decíamos, el camino de Malabou se inicia con un trabajo al interior de la filosofía de Hegel, precisamente esa filosofía que durante la mayor parte del siglo XX ha sido, a partir del comentario, pensada como la consumación del pensamiento, donde el pensamiento ya no es capaz de liberarse de sí mismo, o donde el pensamiento, por decirlo así, es capaz de contener cualquier experiencia posible, como su propia realidad efectiva. Si la especulación puede aparecer entonces como el pensamiento que ha abandonado el cuerpo, que se ha librado de él, es decir, se ha librado de él de alguna manera fagocitándolo, de alguna manera apropiándose de la propia resistencia que opone en ciertos casos
en la propia tradición del pensamiento occidental, al propio pensamiento, ello solo se puede conseguir al precio de mantenerlo ligado para hacer pasar la idealidad por el territorio de lo sensible. Podríamos decir, sin una fuera trascendente, el cuerpo permanece a distancia, pero en el sistema. El deshacimiento no es otra cosa que el nombre para esta extraña complicidad entre un cuerpo especulado y una especulación corporal. La especulación tiene que liberarse a sí misma para poder verse y así pasar de sí a sí misma. En este sentido, lo que se denomina hacia el final de la filosofía hegeliana saber absoluto no sería tanto el final en que el espíritu se detiene y se encuentra plenamente consigo, a sus anchas podríamos decir, sino que acarrearía la oportunidad de abandonarse y soltarse para darse otra forma. En una de sus vetas, el pensamiento de Catherine Malabou se abre sobre un problema que parece inabordable, pero que no por ello deja de ejercer una presión muy poderosa. ¿Cómo escapar? ¿Cómo propiciar o promover una fuga allí donde por definición no cabe? Esa sería la pregunta que uno podría arrojar a la filosofía hegeliana. ¿Sí? La filosofía de Hegel... plena entre sujeto y sustancia, si lo podemos decir en esos términos. La pregunta que se hace Malabou entonces es cómo se puede escapar, no de una filosofía como esa, sino cómo se pueden dar otras chances para el propio ejercicio filosófico, asumiendo que la filosofía hegeliana en ese sentido ha consumado el marco, ya dado por así decirlo, el entorno, el mercado económico. Desde su primer acceso, la salida se ha dispuesto cuando ya no puede contar con una fuera al cual remitirse, incluso pese a que una tensión extrema empuje imperativamente hacia una fuera inexistente. Malabou lo anuncia en los siguientes términos. Cito: algo que se constituye como imposibilidad de huir y como necesidad de huir de esa imposibilidad. Ese es el gesto que entonces al cual estamos expuestos o al cual estamos arrojados de alguna manera. Eso es de lo cual no podemos escapar finalmente. ¿Qué es una salida? ¿Qué puede ser una salida allí mismo donde no hay ninguna fuera, donde no hay ningún otro lugar? No se trata de cómo escapar de la clausura, sino de cómo escapar en la clausura. De ahí que lo que le haya interesado sea, a Malabou, el porvenir. El futuro, digamos, de la filosofía de Hegel. Ese es precisamente el título de su primer libro. Se llama L'avenir de Hegel, del año 1996. Este porvenir o este futuro implicaría atender a la dialéctica ya no como el espacio de clausura para algún futuro. Por ejemplo, Malabou acuña una noción a partir de una expresión común en francés. Y eso es algo que me interesa entonces mostrar. Cómo, para tratar de elaborar esta especie de salida paradójica, esta especie de salida cuando ya no salida, esta especie de apertura... Lo que me interesa allí es cómo una de las posibilidades que uno tendría que darse, en términos metodológicos, si se puede decir así, es precisamente tratar de construir un cierto concepto, o construir una cierta noción, algo de corte más estratégico que permita entonces avanzar, entre comillas, hacia otro punto. Para estar en condiciones de pensar la relación que la subjetividad mantiene con sus accidentes, es decir, para pensar una subjetividad a partir y nunca por fuera de su posibilidad esencial de cambiar, definida entonces a partir de una relación de autodeterminación de la sustancia con lo que ocurre, Malabou, reitero, acuña una noción en francés. Se trata de lo que denomina una instancia o estructura sintética del ver venir, voir venir,
que define uno de los aspectos centrales de la plasticidad. A la presencia del presente. Explico un poco. Ese ver venir es el juego conjugado de la necesidad teleológica y de la sorpresa. La conjugación entre lo que también funciona así en castellano, evidentemente, entre estar seguro de lo que viene y no saber lo que vendrá. Es decir, lo que remarca Malabú allí en el ver venir es que este ver venir con el cual se caracteriza la operación de la plasticidad en la dialéctica o de la plasticidad dialéctica, es que supone que nosotros de alguna manera podemos advertir, podemos anticipar lo que viene, como si fuese algo, algo objetivable, por ejemplo, pero al mismo tiempo en el ver venir queda abierta la puerta para un venir que escapa precisamente a la anticipación teorética de la vista. Pareciera que algo entonces en el mismo término, ver venir, le da un estatuto de oxímoron en un punto. Es decir, algo choca entre el ver y algo choca entre la proveniencia, por así decir. Dicho muy rápidamente, ni pura previsión ni puro rechazo de la anticipación, el ver venir de la plasticidad estaría o tendría que estar en condiciones de dejar venir lo que ya no está en condiciones de esperar. Pero para ello hay que dar un paso estratégico, que requiere la formulación de otra noción, que en principio no tendría por qué ser fundamental ni en Hegel ni en Malabú. Ahí lentamente voy a empezar a introducir, por así decir, mi cuña. Voy a empezar a hacer una pequeña incisión respecto a cómo se puede ir abriendo un cierto terreno para ir mostrando una serie de operaciones que son más bien, ¿cómo decirlo? Que no se dejan inscribir tan fácilmente, o mejor dicho, no se dejan inscribir explícitamente en muchos momentos del texto de Malabú. Son más bien periféricas, uno podría decir, en muchos sentidos. Dado que el ver venir que define la operación de la plasticidad dialéctica debe ser suficientemente abierto para poder tener una relación con sus accidentes, Malabú advierte marginalmente que una soltura especulativa, que no es ni pasión ni pasividad, es lo que permitirá esta especie de cruce de tiempos, esta especie de cruce de espacios, en el cual se podría dar cuenta entonces de algo que el ver no puede anticipar, sin que ese no anticipar lo que viene suponga una pura ceguera. Una soltura, y el término en francés empleado por Malabú es souplesse. Souplesse quiere decir también flexibilidad o en algunos casos flexibilidad. Una soltura, digo, marcará a nuestro parecer el despliegue de la dialéctica. La posibilidad de hacer comparecer virtualmente otros devenires en este mundo que parece cerrado. En este punto, entonces, pareciera que cierta soltura fuera el nombre para una metamorfosis, para dar cabida entonces a una soltura que se define como no integrativa, que permite pensar que el absoluto no se termina de fijar a sí mismo, distendiéndose y encontrándose cada vez a distancia de sí, para verse venir, para verse afectado por su propia imprevisibilidad. Esta soltura, esta serenidad, podríamos pensarlo así, hay un texto donde la misma Malabú dice que esta souplesse del francés tiene mucho que ver con la Gelassenheit, que no sé si recordarán que tanto la Gelassenheit de Heidegger como la Gelassenheit del maestro Eckhart, pero tiene que ver con eso, con la soltura y la serenidad. ¿Esto no sería precisamente una especie de bisagra estructural en la que el absoluto se absuelve de sí mismo, se hace o se deja pasar y moviliza su forma sin otra reserva que su propia conversión generalizada?
No es extraño entonces que la autora se concentre en el momento terminal de la filosofía especulativa, en el saber absoluto, para mostrar que el sentido antitético del término of heaven, tanto preservación como supresión, nunca se contenta con una identidad entre estos dos significados. Y cito: el advenimiento del saber absoluto, lejos de provocar con un golpe inesperado la detención de todo progreso dialéctico, implica al contrario su metamorfosis. El relevo dialéctico se convierte así en relevo absoluto, en el sentido de un relevo absuelto de sí mismo, es decir, un relevo que se puede liberar de sí. Entonces noten eso, versus una cierta idea de detención o de parálisis del progreso dialéctico, lo que se está haciendo aquí es optar por una cierta posibilidad de pensar en ese progreso dialéctico o en esa progresión dialéctica una metamorfosis. Es decir, el gesto es evidentemente que se pueda abrir un terreno que no está abierto. ¿Cómo se abre ese terreno que no está abierto? Modificándolo. Es decir, viendo cómo va a ser posible, y en eso vamos a detenernos ahora, cómo va a ser posible mostrar entonces que la dialéctica tiene que ver sobre todo con un proceso de conversión de sus propias formas. El propio plano en el cual estructuralmente se hace posible el traspaso de una forma a otra, supone que se esté en condiciones de liberar cada una de las formas, o de dejar ir las formas, para decirlo en ese sentido más sereno o más suelto. Malabú explica el vínculo entre la Aufhebung y un singular deshacimiento especulativo, clave para liberar al absoluto de su cierre respecto a sí mismo. Se trata de una solidaridad que se expone al final de la enciclopedia hegeliana, de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, y en la cual el verbo of heaven aparece como sinónimo de los verbos befreien, liberar, y ablegen, deshacerse de. En este sentido, el deshacimiento es el relevo del relevo, el resultado del trabajo de la Aufhebung sobre sí misma, y en esta medida la transformación de esta última. Esta transformación es producida por el movimiento mismo de la supresión y conservación en cierto momento de la historia, en un momento entonces de poder absoluto. El deshacimiento relativo es el término, el relevo absoluto. Sería más que la oportunidad de un hasta pronto o de un hasta luego. Podríamos forzar las cosas un poco más en este punto. Este deshacimiento es lo que suspende, en cierto sentido, la actividad de recuperación del espíritu, que al menos le concede otros estatutos y otros sentidos. Este relevo absoluto, absoluto de sí mismo, es la paradoja inscrita, digamos, en el corazón del absoluto. Es lo que a cada instante, podríamos decir, impediría una recuperación homogénea del espíritu respecto de sí mismo. Para poder explicar esto en detalle en el texto de Malabú, leeré un pasaje extenso de la misma de Hegel. Es un texto que yo traduje en castellano como el fortunado de Hegel. En inglés se traduce como el Cito: el tema del deshacimiento aparece claramente con el empleo del verbo aufgeben,
abandonar, uno podría decir. Al abandonar la fijeza de su autoposición, el pensamiento suelta prenda, como una mano que se abre y renuncia a tener lo que tiene. Recuerden que en Hegel el concepto, el Begriff, tiene que ver con el coger, con el captar, con el capturar. De ello resulta la relajación de la tensión que la separa de su objeto, tensión ligada a la mantención de la distancia que organiza su frente a frente o su cara a cara. El deshacimiento especulativo aparece primero como el acto por el cual el yo renuncia a sí mismo y a su poder de mantenimiento y de dominio. El resultado de dicho abandono no es la reducción de la diferencia entre el pensamiento y lo pensado, sino la flexibilidad o la fluidificación de su relación mutua, que deja de aparecer como oposición entonces entre dos lados, rigidizados y fijos. El yo, o pura certeza de sí mismo, por un lado, y el lado de las determinidades objetivas o el contenido que se distingue por la otra. El espíritu se depone, se pone fuera de sí, para hacer posible la interiorización de cada uno de los momentos que definen su diferenciación. La subjetividad absoluta ha de aparecer entonces ante sí misma mediante la exteriorización y la objetivación de sí. Así, no sería tan extraño que se pueda decir que la especulación se da cuerpo para captarse en el momento en que se forma. Si la especulación arrastra toda fijeza del cuerpo, lo hace para darse el tiempo de retomarse y recuperarse, teniendo que ver en el cuerpo a la obra espiritual. El cuerpo, evidentemente, en el sentido especulativo, no es nunca un cuerpo, o en el plan de la filosofía hegeliana, el cuerpo no es nunca el cuerpo de la naturaleza. Evidentemente, la naturaleza es una labor espiritual que es... que gradualmente va perdiendo la ceguera que tiene para obtener cada vez más una mayor proximidad respecto a cómo es capaz de captar sus propias operaciones. Dado que no hay otro, uno podría decir, dado que no hay otro en el movimiento propio del espíritu, o dado que el cuerpo que el espíritu absorbe es, por así decir, el otro una vez que ya es absorbido espiritualmente, habría que adoptar entonces un doble punto de vista, pensar una actividad que no sea absolutamente distinta de la pasividad, o un dar forma que no sea completamente separable de un recibir la forma. En este punto es preciso recordar muy rápidamente algunas marcas de la lectura de Hegel hecha por Judith Butler, precisamente para hacer aparecer el cuerpo en el marco especulativo. Estoy pensando aquí en el ensayo Stubborn Attachment, Bodily Subjection, que está, no recuerdo cómo está traducido en castellano, pero que está al interior de ese volumen que se llama Mecanismos Psíquicos del Poder. Creo que es algo así como apego obstinado y sujeción del cuerpo, es algo de ese tipo, pero es la lectura canónica que hace Judith Butler en torno a lo que se conoció en la herencia de recepción francesa de la filosofía de Hegel como la dialéctica del amo y el esclavo. En este ensayo, entonces, Stubborn Attachment, Bodily Subjection, Butler hace hablar a Hegel sobre el cuerpo, descubriendo la imposibilidad de una supresión definitiva de éste en el horizonte sistemático de la la relación entre el cuerpo y su sometimiento, dado que se hace aparecer al esclavo como un cuerpo instrumental que hace posible la existencia del amo. Esto supondría que el cuerpo marca el lugar de una prostitución y de un desplazamiento. El cuerpo entonces no es solo lo que se quisiera mantener apartado, sino que la defensa misma frente a él viene a marcar una operación de desmentida que lo mantiene todavía funcionando. Es decir, uno podría decir lo siguiente: en el intento de evitar el cuerpo, lo que hace, por así decir, la
la pulsión puramente pensante, en el intento de rechazar el cuerpo, permanentemente lo que hace es tenerlo demasiado cerca de sí. ¿Sí? Si el esclavo es el sustituto del amo, lo es de un modo en que no puede ser reconocido, porque reconocer la sustitución implicaría, y cito a Butler, descubrir que el amo es el cuerpo que aparentemente no desea en absoluto ser. ¿Sí? La denegación pasa entonces por una primera afirmación del cuerpo, pese a que se puede decir que la conciencia se aferra a sí misma a través de una negación del cuerpo. Lo que no sería completamente tan distinto a decir que hay que contar con el cuerpo para suprimirlo. Hay que hacer una filosofía del cuerpo para hacer creer que la filosofía funciona sin el cuerpo, digámoslo así. Uno podría incluso decir de forma muy extrema, la historia de la filosofía es así, de este modo, una filosofía del cuerpo. Ello quiere decir que incluso en su negación todavía estamos demasiado atados a nosotros mismos en el cuerpo, o con el cuerpo. Ese cuerpo que evidentemente es eso que soy, pero eso que tengo. Y ese es el problema con el cuerpo en este punto. Si bien en su ensayo titulado Detachement, claro, Detachement es propiamente como despégate o despégame. Claro. En este ensayo, que está precisamente en un volumen que de ensayos de ida y vuelta, por así decir, que escribió Malabou con Judith Butler. En este ensayo, Malabou reconoce la incapacidad de escapar de algún tipo de atadura o de apego. Y si bien reconoce esa incapacidad, no por ello considera que sea posible ceder completamente el cuerpo. Quizá lo que habría que enfatizar es que nunca se puede llevar a término la sustitución. Desatarse absolutamente equivaldría a mantener la propiedad consigo mismo, incluso a lo incomparable de no tener ninguna atadura. Y cito aquí a Malabou: la desatadura siempre implica algún tipo de atadura. De hecho, el acto mismo de reivindicar con un imperativo la desatadura absoluta, es decir, decirle al otro sé mi cuerpo, revela una atadura a dicho acto. De otro modo, ¿por qué sería necesario reivindicarlo?, se pregunta Malabou. Sin embargo, ese desate tampoco sería el índice de una posibilidad de administrar o asignar los lugares para el cuerpo que así se sustituye. En este sentido, en la lectura propuesta por Malabou, Hegel sería quien muestra que el cuerpo tiene que mantenerse extraño y excéntrico respecto de sí mismo. Esta separación, entrevista por Hegel, sería, y cito nuevamente a Malabou, menos quizá la expresión de una actitud filosófica clásica inspirada por Platón, que consiste en desvalorizar el cuerpo, que un gesto deconstructivo antes de tiempo, avant la lettre, que denuncia la imposibilidad de la autoafección. ¿No es esa relación definida por cierta falta de dominio lo que pone en entredicho la soberanía del absoluto, soberanía que aparecería como atadura inextricable del espíritu respecto de sí mismo? Como se dice, el pensamiento suelta prenda y relaja la tensión que mantiene la distancia estricta. Yo renuncio a su dominio, ¿quiere esto decir que la pura certeza de sí ya no puede contener su necesaria exteriorización mantenida bajo dominio? ¿Quiere decir esto que habría algo que resiste la exteriorización? Si la especulación se da fuerte para captarse y tenerse consigo, ¿qué ocurre si acaso la comunidad de esa especulación? La especulación puede aparecer como el pensamiento que ha abandonado el cuerpo, que se ha librado de él. ¿Qué sucede entonces si no hay una exterioridad de la del cuerpo, sin una simple interiorización de él?
El cuerpo pone una distancia en su relación con la presencia, interpone una distancia en la tesis misma de la presencia, podríamos decir. Para entrar en relación consigo, el absoluto tiene que sustituirse en cuanto cuerpo. Y en la medida en que ese cuerpo es siempre el cuerpo del absoluto, por muy caído que esté, para llegar así, el absoluto tiene que pasar por ese cuerpo y su exterioridad, que es un modo de posición del absoluto. En esta clave, entonces, en esta especie de distancia, ¿sí?, que se empieza lentamente a visibilizar, lentamente a poner presente, quisiera entender que en esta distancia, en esta brecha, ¿sí?, en este paso, en este lapso casi indistinguible en que la subjetividad se pierde para abrirse otra vez sin ya ser la misma que pudo verse pasar, se hace posible pensar una nueva forma de sí mismo que no se veía venir. Eso es lo que, hacia dónde va a conducir, me parece, esta noción de soltura que quisiera seguir explotando. Reitero lo que llamamos aquí soltura, una traducción posible para suplez, que aparece algunas veces en el texto de Malabú sobre Hegel, permite o permitiría, a mi parecer, entender por una parte una acción que en cierto sentido es periférica a la propia plasticidad, pero al mismo tiempo sería lo que hace posible entender hacia dónde va derivando, hacia dónde va atendiendo el propio trabajo de Malabú. ¿Por qué les digo esto? Si han leído alguna vez a Catherine Malabú o saben más o menos qué hace, el primer vistazo que uno puede tener respecto a, por así decir, su obra de conjunto, es que aparecen una serie de hitos que no tienen una relación bosquejada de esa manera en lo que uno podría llamar la tradición de la filosofía continental. Es decir, se pasa de Hegel, por ejemplo, a Heidegger, que podría ser un paso bastante reconocible. Por ejemplo, si uno piensa en el caso de Derrida, fue alguien que trabajó, por ejemplo, en el caso de Glass, o en el caso de Le Puy y la Pirámide, trabajó fuertemente ciertos tópicos que tenían que ver con la tradición estructuralista, digamos, pero en el texto hegeliano, y tiene una relación muy fuerte también con Heidegger. Sin embargo, lo que va a hacer Malabú a partir de una lectura muy detallada, muy pormenorizada del texto de Hegel, es ir desde ese punto hacia Heidegger, ir desde Heidegger, por ejemplo, a interrogar ciertas cuestiones relativas a la diferencia sexual, hasta llegar a trabajar de manera completamente incisiva tópicos que tienen relación con el cerebro y hoy con la cuestión de la vida en general. ¿Cómo se pasa de Hegel a las neurociencias y de las neurociencias a la cuestión de la vida, por ejemplo, a la cuestión del proyecto genoma humano o de la cuestión del cerebro artificial? Eso es algo que me parece que la tesis de la suplez, entendida como soltura, permitiría darnos una visión de conjunto de algo así como un esquema en juego allí. Entonces, este lapso que aparece en la filosofía especulativa como un lapso que no puede ser reintegrado en la circulación especulativa, y vuelvo a decirlo, este lapso no es otra cosa que el punto en el cual el espíritu se libera, se abandona, se deja pasar para hacer posible su propia modificación, es decir, para dar pie a otra exteriorización formal de sí. Ese lapso, entonces, que no puede ser declarado como exterior a la circulación especulativa, muestra una cierta reducción irreductible de sí mismo al otro. Pero también cortocircuita la autosuficiencia o la autocracia del yo. Una forma de pensar esto se radicaliza al pensar en el caso del accidente cerebral. Y ahí empieza la modificación. En el accidente cerebral, la pérdida no tiene ningún recurso. La pérdida no tiene vuelta, por decirlo así. Pero crea otra subjetividad que ya no se reconoce en la anterior. En el cerebro, el afecto no se despega de sí mismo.
pero tampoco es la expresión de una unidad. En su núcleo mismo, podríamos decir, el sí mismo no está reunido. Si les interesa ver este punto con mayor precisión, tiene que ver con las investigaciones de Mark Solms, con las investigaciones de Antonio Damasio, con las investigaciones de Joseph Ledoux sobre lo que se ha llamado el cerebro emocional, el emotional brain. ¿Y qué quiere decir aquí cerebro emocional? Quiere decir la relación de afectación que el cerebro mantiene respecto a sí mismo para mantener atado la circulación de los procesos que van desde un hemisferio al otro, por ejemplo, y según ese esquema, o según un esquema que no es necesariamente de localización, cómo el sistema nervioso entonces es capaz de reorganizar su propia recepción de estímulo según un esquema que produce ciertos mapas, como se ha llamado, o redes neuronales. En algunos de sus escritos recientes, Malabou ha interrogado una parte importante de las investigaciones llevadas a cabo por la neurobiología contemporánea, referidas a la ruptura de las conexiones neuronales y a la recomposición y la composición de mapas neuronales en casos de daños orgánicos o de lo que se denomina enfermedad de Alzheimer. Ha intentado pensar en términos formativos la capacidad de una sobrevivencia en ausencia de la relación que define a la historia de una subjetividad, lo que en neurociencia se ha llamado autoafección cerebral, o como les contaba hace un rato, el emotional brain, corresponde a la forma primordial de lazo consigo mismo, incluso antes de que pueda ser postulado cualquier sí mismo, cualquier soi-même o cualquier self. Es, a fin de cuentas, la forma matriz en la cual se establecen los lazos entre neuronas que configuran una red y que proporcionan los mapas del cuerpo y del psiquismo. Lo interesante de esta autoafección es que no puede ser sentida, ya que nadie siente propiamente su cerebro. Y así se puede decir que en mi fuero interno mi cerebro no aparece. ¿Con qué está jugando aquí Malabou? Con que efectivamente el sustrato de las operaciones que constituyen el psiquismo, de todas las transformaciones basales de nuestro psiquismo, es una relación que no es una relación conmigo, que no es una relación que pueda ser entendible o comprensible como una autoafección, ni una autoafección psíquica, ni una autoafección evidentemente trascendental. Al no poder verse a sí mismo, el cerebro se afecta primero en una falta de expectativa frente a sí. Se deja para no verse un lapso. Esto nos permite pensar la cuota de invisibilidad en lo que viene. Se avanza sin propiamente ver venir lo que viene, en ausencia de un sentido previo, por así decir, a espaldas de la secuencia de la que proviene. ¿Qué tipo de porvenir se puede dar esta destrucción cuando ya no es posible plantear una anterioridad en la que se reconoce una subjetividad y en la que ésta entonces podría ser recuperada? Lo que intentamos advertir es que esta bifurcación entre un trauma que se mantiene bajo resguardo, aunque de él nada se sepa por definición, y un trauma que no puede ser integrado porque rompe toda conexión, una conexión material evidentemente, dado que provoca una ruptura en los mapas que articulan emoción y subjetividad, abre la posibilidad de pensar otra negatividad, y uno podría decir a partir de ello otra relación con la historia. Avancemos un poco más. Si Malabou elabora una lectura de ciertos conceptos y desarrollos de las neurociencias, es porque ellos tienen, a su parecer, un cierto contenido filosófico o constituyen una cierta respuesta a algunos problemas filosóficos. Si autores como Damasio, como decía hace un instante, Solms, Jean-Jeu o Ledoux han abierto la posibilidad de pensar una desconexión radical entre los afectos y los procesos autoafectivos, tendríamos entonces que, y eso es lo que empieza a hacer Malabou en cierto momento, tendríamos que interrogar cuál sería
el sentido, cuál sería el futuro de esa interrogación, de la interrogación respecto a la, o del hallazgo, mejor dicho, de una desconexión entre afectos y procesos de referencia a sí mismo de los afectos, cuál sería el peso de eso para una tradición que, al menos durante los últimos 4 siglos, hace reposar toda la constitución de la subjetividad en una base autoafectiva. En los casos producidos a partir de la destrucción subjetiva originada por el daño cerebral, las víctimas parecen ser incapaces de vincular los estados afectivos con una mismidad o con una identidad dada por su propia historia subjetiva. Con ello se abriría la pregunta sobre la posibilidad de que haya afectos que no afecten a quien los padece, afectos que no me afecten. Si el sujeto afectado no puede reconocerse en sus afectos, si no es capaz de hacer de ellos sus afecciones, la pregunta que se tendría que plantear es quién es el sujeto de ellos. Y Malabú se pregunta, ¿es el sujeto afectado entonces alguien, la presencia de otro sujeto en sí mismo, o solo es nadie, la ausencia de una primera persona sustancial? Es preciso notar que no se trata únicamente de una caracterización regional, limitada por casos específicos donde los sujetos son víctimas de algún daño específico. La desconexión sería producto de una estructura básica del cerebro, tal como la describen las neurociencias, según la cual la originaria afectación que produce al yo no hace necesario que éste tenga que saber nada respecto de sí mismo. Lo que se ha denominado entonces autoafección cerebral, y que uno podría decir, dando una definición, es el modo fundamental a través del cual el self o el sí mismo se apega a sí mismo mediante una serie de procesos de homeostasis no conscientes que mantienen la vida cerebral, es en estricto rigor una radical heteroafección biológica. De este modo, los casos extremos de daño cerebral remitirían post facto a un proceso que daría cuenta del origen mismo que sostiene a la autoafección, y con ello, la estructura esencial de la subjetividad del sujeto. Y los cursos que, bueno, que da Kant, que da Heidegger en esa misma época, ¿no? A propósito de la crítica de la razón pura, todo ello entre el año 25 y el año 29. Cito: el estudio del cerebro emocional precisamente desafía la visión de una subjetividad autoafectada en provecho de un sujeto originariamente abandonado, un sujeto que definitivamente no está presente para sí mismo. En este sentido, podría decirse que con la neurobiología se puede explorar la ausencia del sí mismo respecto de sí mismo, y con ello mostrar que dicho movimiento no es tan solo un caso extremo en el que la subjetividad se ve afectada y comprometida, sino su forma u operación por excelencia. Explico una cosa breve que sirva de adición a lo que ha avanzado. Un gesto interesante es el que lleva Malabú a cabo, en un libro que se llama Self and Emotional Life, la relación que mantiene la filosofía o una cierta filosofía de la subjetividad con la idea de la admiración, de la admiración, del wonder. Digo wonder porque el texto está originalmente escrito en inglés. La cuestión de la admiratio es importantísima, ustedes sabrán, en los pensamientos de Descartes, en el tratado sobre las pasiones del alma, y en Spinoza en la ética. La capacidad de ser asombrado, verdadero índice del entrecruzamiento entre auto y heteroafección, dice Malabú, es puesta radicalmente en cuestión en la anosognosia. Esta última es una pérdida de la capacidad de asombrarse con algo, que indica una perturbación en la capacidad de integrar o de recibir la emergencia de lo nuevo. Este último actuaría más bien como un accidente que no se integra en el psiquismo. Lo nuevo actuaría como un accidente que no se integra en el psiquismo y que no puede formar un momento en la historia personal. Si la admiratio parecía ser el puntal de la subjetividad en una metafísica
de la autoafección, lo que se revela con ella misma a partir del daño cerebral. Uno podría preguntarse entonces qué sucede cuando el sí mismo no recoge sus afectos, cuando el self que se plantea no sabe nada de la autoafección. Vuelvo entonces un poco al argumento del principio. Esta sería también, en varios de los trabajos posteriores de Malabú a partir de la reflexión sobre el cerebro, esta sería también una cierta marca de la fuerza del desapego que hace posible que la vida se mantenga, por así decir, incluso en ausencia de un actor que la sienta y la recoja en sí misma. En otro de sus libros recientes del año 2009, un libro que se llama Ontologie de l'Accident, una plasticidad destructiva es enunciada para radicalizar la deconstrucción de la subjetividad, dice Malabú. Si se puede constatar una potencia de aniquilación en el corazón mismo de la constitución de una identidad psíquica, ello no se limita estrictamente a ser el destino de quienes tienen daño cerebral o de ciertas esquizofrenias o de los asesinos en serie, por ejemplo, sino que se trata de la marca de una ley del ser, dice Malabú, que siempre parece estar a punto de abandonarse a sí misma y de esquivarse. Cito: una ontología de la modificación debe abrigar en su corazón este tipo particular de metamorfosis, que corresponde a un adiós del ser a sí mismo, un adiós que no es la muerte, que se produce en la vida, como esa indiferencia, y esto lo subrayo, como esa indiferencia de la vida con la vida, que en ciertos casos es la sobrevida. Voy a desarrollar un poco este punto muy, muy, muy levemente para que podamos conversar un poco, y que es el tercer momento, por así decir, del trabajo de Malabú que me interesa para ver cómo actúa esa, para hacer visible cómo actúa esa soltura, que es el momento de la vida. En una conferencia reciente, titulada ¿Puede la soberanía ser deconstruida?, Catherine Malabú trataba de mostrar la operación de una vida que no podría ser pensada apelando a un recurso trascendente a su propia formación. La cuestión, dicho muy rápidamente, es si la vida está ligada a sí misma, y si es capaz de perderse a sí misma en dicha ligadura. O dicho en otros términos, cómo la vida se basta a sí misma sin por ello mantenerse una y la misma. Que podría ser una manera de reformular evidentemente el problema del continuo, es decir, cómo es posible que el continuo se diferencie respecto de sí mismo, que la continuidad no coincida con una figura como la de la homogeneidad, por ejemplo. Una vida demasiado atada a sí misma sería más bien la de una tradición que se escribe contra la biología, piensa Malabú, y que genera una oposición entre dos tipos de vida. ¿A qué precio distinguir y separar lo material o biológico de lo trascendental o simbólico? Como es evidente, Malabú piensa en Foucault y en Agamben para designar una vida simbólica que excede la vida biológica y que le confiere un cierto sentido a esta última. De ahí que pueda haber una vida política y una vida como obra de arte o como cuidado de sí. Pero siempre el riesgo es que una vida simbólica rigidice trascendentalmente el sentido de lo simbólico. Y cito: como si todavía necesitáramos afirmar la existencia de un más allá o de un afuera de lo real para conferir significado a la realidad. Como si una estructura previa, necesariamente no material, fuera requerida para dar sentido a la materialidad misma. Dejo únicamente apuntado que este es un tema bastante reciente en el trabajo de Malabú, al menos enunciado explícitamente en estos términos, y que tiene que ver con mostrar cómo incluso un cierto pensamiento materialista teme o resiste, mejor dicho, para no hablar de teme, que sonaría muy, muy Heidegger leyendo acá, ¿no? Cómo entonces un cierto pensamiento, incluso un pensamiento sobre la vida, resiste interrogar los desarrollos científicos que hay sobre la vida en las últimas décadas, desde François Jacob y el código genético en adelante. Y pongo ese punto muy fuerte en el caso de Jacob, porque
para Jacob nosotros somos básicamente, la vida, mejor dicho, es básicamente un código. ¿Sí? Es decir, la cuestión de la vida tiene que ver con, en términos inmanentes, podríamos decir así, con un cierto trabajo de símbolo, con un cierto trabajo de codificación. El riesgo de afirmar entonces una economía simbólica trascendental, ¿sí?, como advierte Malabú, es confinar a lo biológico a un mero campo de predeterminación, ¿sí?, un simple material bruto para un uso político. Es cierto que se puede pensar en los usos que se pueden hacer de la conceptualidad producida en biología, por ejemplo, pero ello no impide también reparar en que, a su vez, ciertos desarrollos en las ciencias de la vida o en las neurociencias generan cierta resistencia también a la biopolítica. Y eventualmente tendrían que hacer hincapié en replantearse el modo en que un pensamiento sobre el biopoder construye y emplea su propia terminología. Todavía más recientemente, Malabú se preguntaba si el bio puede ser considerado como una instancia compleja y contradictoria, todavía opuesta a sí misma, y que por un lado designa el vehículo ideológico de la soberanía moderna, y por otro, lo que detiene a esa soberanía. Esa torsión es interesante. Esa torsión es interesante porque, al menos en lo que está avanzando Malabú en este momento, y es algo en lo que está trabajando los últimos 2 o 3 años aproximadamente, no más, es que pareciera ser que lo que ella denomina lecturas biopolíticas, es decir, cierto Foucault, cierto Agamben sobre todo, y cierto Derrida incluso, parecieran hacer hincapié en ese primer momento. Es decir, la vida es, por así decir, un campo que no es plenamente contradictorio consigo mismo, o que es más o menos homogéneo respecto de sí mismo, y que está siempre presto a ser vehículo de una cierta manipulación o una cierta labor ideológica o política sobre sus propias operaciones. Pero se suspende entonces la potencial resistencia que puede plantear no solo la vida, sino la elaboración de un concepto de vida frente a ese mismo esquema. Que es algo que Malabú detecta en muchas de las discusiones sobre la cuestión de la vida y lo viviente en los últimos 30 o 40 años. Que eso es algo que uno tendría que revisar también. Me parece que una de las cosas que Malabú hace constar es la dificultad para el propio pensamiento de pensar un continuo en el que la vida se piense sin requerir alguna forma de reducción de lo biológico, y que permitiría advertir una inmanencia más radical que aquella que todavía requiere de dos planos suplementarios y trascendentes el uno respecto del otro. Es bien sabido que, al menos desde los años 1960, y reitero, estoy pensando en los trabajos de François Jacob en torno a la escritura de códigos en lo viviente y a la función de la posibilidad en la estructura de la vida, es posible pensar una dimensión biológica simbólica. Dice Malabú, una tendencia transformativa interna a la materialidad de lo vivo, la tendencia autotransformativa de la vida. Es la vida que se transforma a sí misma sin separarse a sí misma de sí. En un sentido fuerte, esta vida se produce en una formación que no sabe lo que está formando, que se forma como en exceso de su propia apropiación, llamémoslo así. Esto haría ver que reducir lo biológico a alguna forma de biologicismo se apuntala en el hecho de pensar la vida desprovista de sus propios modos de captura. De hecho, afirmar que la biología no solo expone el modo en que se regulan o dominan los cuerpos, sino también la reserva de los posibles que se inscriben en la vida misma. Nuestra inquietud entonces, y ahora voy terminando, no apunta entonces a una mera restitución de la conceptualidad biológica, o el desconocimiento que sería irresponsable de los usos de dicha conceptualidad, sino a señalar que un pensamiento de la vida puede entrañar los riesgos y peligros de imposibilitar un pensamiento de la inmanencia. Me refiero con esto a un modo de pensar que ya no dependa de dobles, únicamente en el sentido que no haga resurgir un trascendental que actúe como trascendencia o dimensión extrínseca a la propia experiencia. Una vida, como la llamó en esa clave monista y pluralista Deleuze, no habría de distinguir discretamente una política o una simbólica que se mantenga a distancia de la producción de la vida misma.
Y para terminar, si lo podemos decir directamente, la vida no sería más que lo que se forma a sí misma produciendo las condiciones de posibilidad de dicha formación. La condición de posibilidad es otra que lo que posibilita, pero aquí se trata de una autoformación que precisa de un factor epigenético que considera lo trascendental como un movimiento de diferenciación progresiva y que obliga a insistir en la parte de imprevisibilidad que opera en el seno de todo devenir generativo. La estructura no puede ser identificada a su pura predeterminación o programación. Sin un exterior trascendente, porque esta renuncia al poder de preservación y dominio no puede deshacerse del lazo a la vida misma, de la vida a sí misma, la vida renuncia a únicamente recibir lo que está en condiciones de anticipar. Pero tampoco es completamente ciega al porvenir, ya que no puede abandonar su transformación. Esta vida solo se apega a sí misma al precio de una soltura o de una desatadura, no un simple desapego, podríamos decir. Una soltura tan apasionada que nunca termina de ser posible desatarse y desprenderse finalmente de ella. Nunca termina de separarse de sí o de desjuntarse de sí. Casi podría decirse lo siguiente: inseparable, la vida misma quizá no sea otra cosa que el movimiento inmanente de una metamorfosis de su propia materia. Y hasta aquí dejo entonces lo que quería proponerles. Gracias. Evidentemente, si nos atenemos primero al texto, por el primer plano, por el trabajo de revisión terminológica o conceptual, evidentemente transformación y devenir, el instinto, aparecen absolutamente ligados en el texto. En el texto sobre la venida de Hegel hay varios momentos en los cuales se habla de transformación, pero más bien de transformabilidad como una cierta capacidad que define por un lado la plasticidad y que tiene que ver esa más o menos la relación con cierto devenir. Es decir, devenir en el sentido en el cual
como ustedes sabrán, en la filosofía hegeliana, el ser es únicamente un primer momento, es un momento de fijeza. Eso que se plantea entonces como la pura presencia del ser es algo que tiene que dejarse, de dejarse ser, por decirlo así, para poder ser otra cosa que sí. Lo que le interesa a Malabú, decíamos en un principio, es mostrar cómo aparentemente lo que ha hecho en este sentido la filosofía hegeliana, y más bien el comentario de ella a lo largo del siglo XX, es de alguna manera dar por sentada, dar por sentada entonces todo el orden de la filosofía. Sí. En el sentido de que no solamente una filosofía de la cultura, sino que una filosofía de todas las transformaciones posibles que componen esa cultura. Hay una cierta tesis, hay una cierta posición respecto a lo que quiere decir de venir, digamos. Claro, el problema empieza cuando uno se aproxima, por ejemplo, a una filosofía que ha, no quiero decir cercado, sino que una filosofía que ha tomado carta muy, muy ha tomado posición, si se puede decir así, muy fuertemente sobre la cuestión del devenir, que es la filosofía de Deleuze y la filosofía de Deleuze junto a Guattari. Yo creo que aquí el punto está puesto sobre todo por la idea hegeliana que podría haber de devenir, o la idea hegeliana como de la dialéctica especulativa como un proceso, literalmente, en todo lo que quiero decir el término proceso, como un proceso de transformabilidad generalizada. ¿Por qué? El recurso metodológico, como la voy a decir, es para demostrar cómo en el texto hegeliano Hegel no solamente se opone a sí mismo, que podría ser una lectura tradicional, es decir, qué es lo que hace Hegel contra sus propias ideas, por así decirlo, sino cómo en el texto hegeliano lo que hace también es ir modificando, ir pluralizando, ir multiplicando entonces las formas en las cuales entiende su propia transformación. Por eso yo les decía al principio, no se trata solamente de un movimiento de interiorización, se trata de un movimiento en el cual de alguna manera la gente se pone contra sí, se le pone, se arroja, se suelta, se libera. Todas las temáticas de la Finding, por ejemplo, lo que se aprecia por una visión, pero sobre todo la información, la animación, todo eso que se ha recuperado por una tradición mística tiene que ver con eso. Con ese punto en el cual el espíritu, de alguna manera, se ve como otro, y no se reconoce en esa seriedad. Pero esa seriedad nunca es una seriedad mental. Entonces, ¿cómo dar cuenta de todo ese proceso de transformabilidad generalizada? Yo creo que la filosofía hegeliana, la dialéctica, simplemente un movimiento generalizado de transformación. Yo quiero decir un movimiento generalizado de transformación, un sistema metamórfico, un sistema de formación de todas las formas posibles. Si nosotros podemos entender que por sobre la idea de transformación está, uno podría decir así secuencialmente, está la forma, está la posibilidad de ir de una forma a otra y está la posibilidad de articular toda la el movimiento de transformación de una forma hacia otra. Entonces quizás la cuestión no sería tanto el devenir, quizás sería la metamorfosis. De hecho, el último libro que acaba de sacar Malabú, que se publicó hace un mes, se llama Metamorfosis de la Inteligencia. Y en un libro anterior, que es el libro que se llama John Heidegger, el cambio Heidegger, lo que está al centro finalmente es una filosofía de la metamorfosis, como posibilidad entonces de formar inmanentemente el propio porvenir. Entonces podríamos decir, bueno, a Malabú le interesa quizá más la cuestión del porvenir, y la cuestión de la metamorfosis o de la transformabilidad, de la conversión generalizada, como lo denomina también, que la cuestión del devenir. El devenir. El empleo del término de devenir es básicamente un término no tiene un estatuto conceptual. Pero ese decía es el mero primer plano. El plano de ir viendo cómo funcionan estos conceptos, cuántas veces aparecen los conceptos.
Un segundo plano, podríamos decir, es el plano en el cual uno toma el texto de Malabú y piensa en un texto cargado muy fuerte, ¿no? En términos conceptuales, que es el aparecen una serie de conceptos, ¿no? Algunos de ellos ni siquiera son conceptos todavía, pero no son términos, emociones muy primerizas, que aparecen girando alrededor del concepto central de plasticidad, ¿sí? Para hacer aparecer la plasticidad, y esa es la operación interesante del texto de Malabú, para hacer aparecer la plasticidad, que es un término absolutamente marginal, absolutamente aislado en el corpus de la filosofía hegeliana, pero que tiene un valor evidentemente en la filosofía hegeliana, va construyendo, por así decir, un acervo, ¿sí? de nociones o términos que vienen en auxilio para potenciar cuáles serían, por así decir, las determinaciones internas del concepto de plasticidad. Ahí la metamorfosis, la transformación, el devenir tienen un cierto lugar. A mí me interesó la cuestión de la soltura, sobre todo. Me interesó la cuestión de la soltura porque la soltura no solamente indicaría en un primer momento, en el caso de Malabú, ¿cómo es posible que el espíritu tenga un cierto porvenir? En el caso de la filosofía hegeliana, que es la filosofía como que aparece, por así decir, sin porvenir, sin futuro. La filosofía donde todo lo que va a suceder ya ocurrió. Y eso es muy bonito muchas veces cuando uno lee Hegel, porque a uno le da la impresión, leyendo las lecciones, las distintas lecciones de Hegel, cuando habla de filosofía, por ejemplo, o cuando habla de arte, o la misma fenomenología del espíritu, uno le da la impresión de que lo que a nosotros nos va a ocurrir en 100 años más es algo que ya está en el plan, ya está contenido en el programa. Y si uno lo entiende en esos términos, claro, bueno, lo que hace la filosofía hegeliana tiene un peso brutal, porque está todo efectivamente acabado, está todo terminado. Y uno podría entender en esa clave que una gran parte de las filosofías del siglo XX, las filosofías continentales, empezando por Heidegger después de los años, o empezando los años 30 en adelante, hasta llegar a Derrida, por ejemplo, es un intento permanente por tratar de hacer algo con ese dictum, con ese statement, con la afirmación de que de que todo terminó aquí. El mismo está el texto ese de la lección inaugural que hace Foucault en el Collège de France, cuando le dan la cátedra en el Collège a sucesión de Jean Hippolyte, el hegeliano importantísimo, y el problema que se plantea justamente es ese, es decir, cómo escapamos de aquello que por definición ya nos dio todas las posibilidades de escapatoria. ¿Cómo? Porque puede que nos esté engañando Hegel también un poco, y las salidas que nos ofrece ya las tiene demasiado contempladas, no son salidas reales, es lo que él nos da como salida en términos de pensamiento. Entonces la soltura no solamente permitía empezar a hacerse un lugar en el momento en el cual ya parecía que no hubiese más lugar, en el caso del texto hegeliano. La idea de soltura también permite desafiar en cierto momento una cierta comprensión de la autoafectividad en el resto de la filosofía moderna. Pero también una cierta soltura es lo que permite pensar una cierta desligación o cierta desolidarización respecto a comprensiones que hacen de la vida. De la vida en general, o de la vida cerebral, algo demasiado demasiado cerrado, algo demasiado yermo, algo demasiado dominable. Entonces, por ejemplo, en el caso de las lecturas todavía incipientes que ya está haciendo el tipo de la misma realidad, la cuestión más interesante podría ser evidentemente que lo que ella vería en esos autores, porque al preocuparse por cierto control, cierto gobierno, ¿sí? cierta soberanía sobre la vida, ¿sí? lo que harían estas filosofías precisamente
en vez de resistir, ¿sí?, a eso que se está diagnosticando o detectando como un control, ¿sí?, lo que se está haciendo sencillamente es simplificar un estado de cosas que vuelve más difícil cualquier tipo de pensamiento sobre la resistencia a esta especie de homogeneidad o a esta especie de fin. ¿Sí? La soltura, entonces, uno podría decir, y termino con esto, grosso modo, una especie de no sé si llamarlo estrategia o táctica, son términos tan militares, ¿no? Pero sí, una especie de estrategia contra ese fin. ¿Sí? Es algo que permitiría, entonces, hacer entrar al fin en quiebra con sí mismo, desfalcar el fin, hacer que sea una especie de calar, que no coincida nunca consigo. No sé si me fui por las ramas, pero... Por plantear una luz, ya sabemos que el cuerpo es un asunto muy escurridizo, entonces siempre es difícil. No, no te voy a pedir una respuesta aquí en claro. Términos de catálogo, pero sí quería plantear el asunto desde la fe. Ya. Claro. Sí. ¿Es la vida un lugar, permite la vida pensar este cobrar cuerpo o no? Lo digo como para bajar el cuerpo a cierta inmediatez, si es que es posible, a lo mejor no es posible. Sí. Claro, ciertamente el cuerpo. Uno podría tener la impresión que cada vez que se enfrenta el cuerpo en la filosofía contemporánea, y estoy diciendo el cuerpo, no la carne, sino que estoy de alguna manera dejando fuera las grandes tradiciones de la fenomenología cristiana, preponderantemente francesa, donde ahí recibe otra tramitación el problema, digámoslo así. Pero cada vez que hay un enfrentamiento a la cuestión del cuerpo en la filosofía o en los discursos teóricos, claro, lo primero que se empieza a decir es la cuestión del cuerpo es completamente evasiva, completamente se plantea transitoriamente. Sucede mucho en muchos casos sucede como la cuestión esa que dice Agustín respecto al tiempo. El problema es que, claro, al mismo tiempo, con esa especie de evasión del cuerpo respecto de sí mismo, hay un elemento, digámoslo así, fuertemente, para subrayar el término, un
el elemento de gravedad del cuerpo, que hace que sea, no se pueda escapar de él, o mejor dicho, que el cuerpo se escape, pero en otro sentido también, y que pareciera que se escapa a la captura conceptual. Entonces, yo creo que cuando Malabú, discutiendo con Butler, se enfrenta a la cuestión del cuerpo, lo que tiene en mente es que, claro, tomando la idea de forma, por ejemplo, el cuerpo es efectivamente una forma. Incluso uno podría decir, toda forma, en tanto toda forma que se individúa, es algún tipo de tomar cuerpo. Entraña alguna cierta concepción de tomar cuerpo. Es decir, una cierta puntualización, podríamos decir, espacio-temporal, que supone una cierta limitación, una cierta consistencia propia que es posible, en la cual es posible discernir una cierta individualidad respecto a otras formas. Eso podría ser algo así como muy rápidamente un cuerpo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, y antes de entrar directamente en eso, en Malabú y Butler, si ustedes recuerdan el tópico que vuelve una y otra vez en los textos de Deleuze, en los textos de Deleuze con Guattari, a propósito del cuerpo sin órganos, tiene que ver con eso. El cuerpo sin órganos es tratar de mostrar que hay una línea que compone el cuerpo que no tiene que ver con la mera individuación orgánica. Allí se abre, evidentemente, y eso es lo interesante, en base a lo que tú decías un poco, Begoña, también, o para allá creo que va la cuestión, ahí se abre una cierta idea de que la vida es exceso respecto del cuerpo entendido como un cuerpo organizado. El problema en el caso de Deleuze, y cierro el paréntesis ahí de Deleuze, el problema en Deleuze no es el viviente o los vivientes, no son los individuos vivos, el problema es la vida. La vida que arrastra consigo también entonces algo que siempre va más allá de esa captura. Eso hace que para Deleuze, por ejemplo, el cuerpo en cierto momento sea una cuestión que queda de costado. Es un tema secundario, entonces. O hacia allá no va el problema, por decirlo así. Uno podría decir, claro, en el caso de Malabú tampoco va hacia allá el problema. Y si es un problema fuerte en Butler, por ejemplo. Y la razón conceptual por la cual no va hacia allá el problema en Malabú, y eso no quiere decir que Malabú no tenga cuerpo, o que no piense el cuerpo, o que diga, o que se desentienda del cuerpo y diga que no hay cuerpos. Toda la política tiene que ver con cuerpos. La especulación filosófica tiene que ver con cuerpos. Y pareciera que todo tiene que ver con alguna formación entonces corpórea, más o menos corpórea. La cuestión es cierta consistencia del cuerpo. Uno podría decir, siguiendo un esquema muy propio de ella, bueno, si el cuerpo es la decantación de una cierta forma, por así decir, la figura que adquiere en cierto momento la decantación de un proceso formal, uno tendría que ver también el otro lado, es decir, el momento en el cual se destituye la forma. En ese salto, entonces, que supone necesariamente pensar una cierta transformación. Evidentemente, a Malabú probablemente lo que más le interesa de Butler tiene que ver con las reflexiones que están sobre lo queer, en deshacer el género, por ejemplo. Es decir, el momento del trans. El momento en el cual la forma tiene que abandonarse porque tiene que mantener algo, pero para mantener algo tiene que perder su forma. Eso no quiere decir que desaparezca el cuerpo allí. Eso quiere decir que hay que desolidarizar la noción de cuerpo de la noción meramente puntual de forma. Es decir, lo que se trata no es de la formación de la forma o la deformación de la forma, sino de cómo hay un movimiento continuo que tendría que producirse entre el dar y el recibir, o entre el formar y el aniquilar la forma. Ese movimiento continuo es lo que literalmente Malabú llama desde el principio de su trabajo plasticidad. Ese es más o menos. Entonces, quizá el problema del cuerpo, cuando yo digo, cuando hablo de algo así como la soltura del cuerpo, lo que yo quisiera decir es cómo la cuestión del cuerpo conduce hacia otro lado, que nunca es sin el cuerpo, pero nunca es puramente del cuerpo.
Y si ustedes leen el texto que mencionó Begoña, Suamoncor, es interesante porque el problema del cuerpo en el texto de Malabou, en The Touch Moi, desemboca en algo que no es del cuerpo y que tiene que ver con el sí mismo espiritual. Es como el yoga, no sé. Eso me lo dijo la misma Malabú también una vez, así que no es tan loco. Sí, y es algo en lo que uno que podría pensar perfectamente en la cuestión o en ciertos estados de meditación, por supuesto, donde uno podría decir la base es el cuerpo, pero la mayor concentración del cuerpo es la suspensión del cuerpo. Claro, es soltar la sujeción del cuerpo, por ejemplo, soltar la sujeción de la cadena de asociaciones perceptivas, por ejemplo, y permitir que solamente corra o devenga esa sucesión, sin estar, por así decir, completamente atado, completamente apegado a cada uno de los puntos. Algo así. Sí. No, todo tiene que ver algo con Freud, evidentemente. Pero, claro, ¿en qué punto? La cuestión, para decirlo así brevemente, la cuestión de la autoafección cerebral es para Malabú, y no antes de su propio trabajo, un descubrimiento muy singular porque extraño, pero muy singular también porque va a permitir una serie de operaciones en el texto de Malabú que son interesantes. La autoafección cerebral es sencillamente, como les traté de definir hace un instante, un cierto proceso definido homeostáticamente, es decir, un proceso de equilibrio del sistema con respecto a sí mismo, que lo que hace es mantener atado la propia producción de, ¿cómo decirlo?, que mantiene de alguna manera la producción de la sinapsis constituyendo una serie de patrones. Es decir, la autoafección cerebral es lo que permite la historia de relaciones sinápticas que configuran un cierto mapa neuronal. Y eso es la base de lo que uno es, por así decir. Es una forma de entender el... Porque lo que le interesa a Malabú es mostrar que hay allí una atadura del sistema nervioso respecto a sí mismo, que es una atadura que es previa a la atadura de la cual ha hablado gran parte de la filosofía, al menos en términos modernos, al menos desde, digámoslo así, Descartes o explícitamente Spinoza en adelante, que es básicamente lo que permite que se sostenga el alma consigo mismo. Y lo que permite que se sostenga el alma consigo mismo es un cierto problema respecto al cuerpo, evidentemente. Es una cierta distancia respecto al cuerpo. Esa distancia que yo les decía muy rápidamente tiene que ver con la experiencia cotidiana que nosotros tenemos de que el cuerpo somos nosotros, evidentemente. No estamos en otra parte que en el cuerpo, pero basta con que nos empecemos a resfriar un poco y el cuerpo se empieza a ir hacia otro lado. O está tan cerca que nos molesta.
Entonces la autoafección cerebral es un punto en el cual no existe la posibilidad, ella sabe de eso en este momento perfectamente, sin necesidad de saberlo estrictamente tampoco, pero es la autoafección cerebral, entonces es la posibilidad de dar cuenta de una autoafección que es completamente ciega a sí misma. Que para precisamente producir la historia que va a ser la historia basal, digámoslo así, para la constitución de lo psíquico, hay algo así como una cierta inconsciencia o un cierto inconsciente, que no es el inconsciente psíquico. Es el proto-self, ¿no? Sí, es el proto-self, justamente. Lo que Damasio llama proto-self. Eso es. El emotional brain. Entonces desafía, es mostrar que en el centro mismo de la autoafección que define a la subjetividad, hay algo que es ciego. Ciego me refiero a que tiene que dejar abierto la historia de su tradición, por así decir, para poder constituirse. Que es algo bonito. Es algo bonito porque ella lo remarca varias veces, dice, bueno, el análisis que nosotros podemos extraer del Alzheimer, de ciertos daños producidos por infartos, por accidentes, por ¿cómo se llama?, por intoxicaciones en el sistema nervioso central, el caso típico este de Phineas Gage, del tipo que lo atraviesa una viga de tren y que queda sorprendentemente queda vivo. Eso está en el... Hay un libro muy bonito de Damasio que se llama... ¿Cómo se llama? El hombre que confundió a su... ¿Cómo se llama? Que confundió a su mujer con un sombrero. De Sachs, perdón. De Sachs. Me enredé. De Sachs, el texto de Sachs. Pero el caso de Phineas Gage es uno de los casos típicos de la reflexión neurocientífica, precisamente porque ahí... En un mismo cuerpo hay una cierta modificación que pareciera ser estructuralmente muy fuerte en relación a la composición de un universo, de un mundo psíquico. Entonces, vuelvo a traer un poco el descubrimiento de esa autoafección, lo que mostraría es que no se trata de casos puramente regionales, sino que se trata de una manera de dejar internamente, al interior de cierta historia de la subjetividad que se entienda autoafectivamente, de dejar abierta la posibilidad para que, en términos incluso estrictamente materiales, exista la posibilidad de darse otras formas. No es en ningún caso una celebración de los daños orgánicos del Alzheimer, evidentemente, sino mostrar cómo eso tiene que ver con algo que, digámoslo así, estructuralmente pareciera central, más central de lo que hemos considerado respecto a cómo se organiza una subjetividad. Y bueno, y el cerebro es un cuerpo, por si acaso. De hecho, uno no tiene, por eso decía eso, que la relación que uno tiene con su cerebro es difícil, porque uno no tiene relación con su cerebro. Uno no tiene relación con todo aquello que de alguna manera gatilla y se transforma en la base del universo psíquico. Con la base de uno mismo uno no tiene relación. Es una especie de nuevo como... es una especie de nueva... de nuevo trascendental, por así decirlo. Que no es puramente trascendental en ese sentido. O algo así como una prueba que no puede haber intuición intelectual. Es otra prueba de que no puede haber intuición intelectual en el caso del intuitus derivativus que somos. Sí. Pero, claro, a mí me inquieta la significación de mantener ese algo, que es al fin y al cabo lo que no sé si me gusta mantener.
Sí, yo creo que ahí lo interesante, y aunque suena un poco como despachando el problema o soltándose, deshaciéndose del problema muy rápidamente, es que lo único que se tendría que mantener es la posibilidad de transformarse. Eso sería más o menos el esquema proporcionado por Malabú, por ejemplo, por Malabú contra, entre comillas, contra Butler. O sea, si no hay una cierta tesis operando respecto a la mantención de la posibilidad de la transformación, es decir, la mantención de la transformación, por así decir, es decir, uno de los bordes de la transformabilidad o de una metamorfosis generalizada, de una economía de convertibilidad generalizada, absoluta incluso, en términos especulativos fuertes, sin esa tesis el cuerpo siempre corre el riesgo de ser una vez más supeditado a una cierta identidad. Y yo creo que eso es lo que le está diciendo un poco Malabú a Butler en cierto sentido, ¿no? Que el intento de escapar de ciertas identidades no hace otra cosa que restituir otras identidades. Y habría que pararse, por así decir, en el borde. Aunque yo ya les dije que no hay borde aquí, ¿no? Pero es una forma de decir, estar atento en algún nivel a esa especie de dinamismo o economía, lo llama ella muchas veces, de una convertibilidad generalizada, una economía metamórfica, en ese sentido. El lapso, wow. El lapso, como decía, es el momento sencillamente de relajación de la tensión. Entonces, el lapso, ¿dónde queda? En el caso de lo que uno podría llamar el individuo queer. Y estoy diciendo individuo en términos puramente biológicos, es decir, el corte corporal respecto a otros cuerpos, pero llamado queer, en ese caso no sería, por así decir, el momento de una transformación definitiva, sino que sería el momento de la transición, por decirlo de alguna forma. El lapso es, en cierto sentido, no es indistinguible, es indiscernible en cierto sentido. El lapso supone ya el paso de una cierta historia, hacia otro punto. Y ese otro punto ya no solamente saturado por la historia precedente, sino porque van a haber otras transformaciones futuras, por así decir. Hay una cierta aparición de la cuestión virtual en ese caso. El lapso tendría que entonces mantener no solamente la mera actualidad, o la realidad meramente actual del punto de paso de un primer momento a un segundo momento, sino que tendría que dejar abierto la posibilidad de otra cosa, por así decirlo. Tendría que mantener su propia, voy a usar una expresión pésima, pero una cierta reserva de virtualidad. Algo así tendría que estar contenido en ese lapso. Es al menos lo que yo trato de pensar. Sí.
parte del trabajo es simbólico, más que de... Sí. Claro, cuando se trata de suspender parcialmente o de poner en entredicho la cuestión de lo simbólico al considerar la vida, lo que yo estaba tratando de decir básicamente no es que uno tenga que echar por tierra la cuestión de lo simbólico. Justamente lo que yo estaba diciendo es que desde al menos los años 60, con los trabajos de Jacob, de François Jacob, al menos desde los años 60 es completamente indisociable, ¿sí?, una cierta tesis sobre la cuestión de los símbolos, de los signos o de los códigos, o una cierta transcodificación, por ejemplo, al pensar la cuestión de lo vivo y de lo viviente, o de la vida, perdón, y de lo viviente en general. El problema que va a plantear Malabou, leyendo, por ejemplo, algunos de los cursos de Foucault, de los cursos de Foucault de sus últimos años, o de los trabajos en torno a la cuestión de Homo Sacer en ¿cómo se llama?, en Agamben, o incluso algunos pasajes de la Bestia y el Soberano, de los dos volúmenes del seminario de Derrida, es tratar de mostrar que pareciera haber una cierta obstinación en cierta filosofía continental, en cierta filosofía contemporánea, una cierta obstinación por detenerse únicamente en el momento en el cual se puede detectar que la vida es un terreno que es controlable o que es gobernable, que es susceptible de ser gobernado. Y lo que nunca se advierte plenamente allí es que hay una cierta conceptualización, y digo eso muy rápidamente, una cierta conceptualización en la vida desde Jacob, pero después de Jacob, sobre todo en adelante. Estoy pensando en las neurociencias, estoy pensando también en ciertos trabajos, por ejemplo, como los de Henri Atlan, por ejemplo, desde los años 60 en adelante, en el cual la vida precisamente es una posibilidad de reinscripción permanente de sí misma, y por ende uno si hiciera una especie de cuña o ingreso o acceso político al problema de la vida. La vida no es solamente lo que es susceptible de ser controlado, sino que la vida es lo que de alguna manera rompe la gestión de ese control. Ahí yo, y eso es un paréntesis mío un poco, ahí yo la veo mucho más cerca en ciertas cosas a lo que trata de hacer, sin que haya sido su tema propiamente, a lo que hace un Deleuze finalmente, por ejemplo. A ese cuerpo sin órganos que actúa también contra la cuestión biopolítica. No quiere decir que desmienta la biopolítica, sino que reconoce en las consideraciones biopolíticas en torno a la cuestión del biopoder, por ejemplo, en esas consideraciones lo que se reconoce es que, claro, hay un diagnóstico que efectivamente es así. Hay un control, hay un disciplinamiento, hay un control sobre la vida, hay un gobierno que tiene que ver con la cuestión de la vida. Donde la cuestión de la gubernamentalidad se enfrenta a la cuestión de la vida en general, de la nuda vida, por así decirlo. Pero la vida no sería solamente eso, no sería solamente lo que se deja capturar. Y eso es lo que demuestra hacia el final del porvenir de Hegel. Malabou cita la cuestión de la plasticidad de la vida en los textos de Varela, por ejemplo, de los años 70 y 80, donde empieza a transformarse en un problema conceptual, evidentemente. Ya no es puramente un problema, digámoslo así, de laboratorio, sino que se empieza a transformar en un esquema mucho más amplio que una serie de hechos observados. Y la plasticidad supondría entonces la posibilidad, y esa es la cuestión principal en Malabou quizá, de darse otra salida a las capturas. No solamente la posibilidad de crear capturas, sino de resistir a las propias capturas. Esa es más o menos una forma de... Eso es algo que Malabou está haciendo ahora, in situ, completamente. De hecho, una de las cosas que está haciendo ahora es preparar un libro sobre la cuestión de la vida en Spinoza. Y sería efectivamente una especie de...
Spinoza versus Foucault versus Agamben, en esa línea, lo que es interesante. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Begoña, gracias a todos los asistentes y todas las asistentes.